tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas. Les saluda Rogelio Pérez de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, aquí nuevamente en su programa Conoce Tus Derechos. Igualmente también saludo a mi compañera Natalia Stephens. Nat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Roger, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están todos nuestros amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas? Estamos muy contentos por estar un día más con ustedes en el programa Conoce Tus Derechos. Pues sí, exactamente, y te veo con toda la actitud, Nat, ¿no? De empezar esta semana, ¿no? El lunes, siempre hay que empezar estos días, este lunes, que es el más difícil de la semana, con toda la actitud. Y bueno, pues también saludamos a nuestros amigos, ¿no? Del Facebook Live. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuestros amigos del Facebook Live. Bueno, Nat, y hoy, en su programa Conoce Tus Derechos, como siempre, ¿no? Los invitamos a que nos puedan dejar también sus opiniones, sus comentarios, sus recomendaciones aquí abajo de lo que es el Facebook Live, ¿no? O que nos puedan también mandar a nuestros datos de contacto. Y bueno, pues vamos a enviar, vamos a tratar este tema de lo que es la inviolabilidad del domicilio. Un derecho que, si bien, ¿no? Digamos que hablamos mucho de esta moda de derechos humanos, pues este derecho es el que está también un poco ahí medio olvidado, confuso, y que luego también nada más pensamos que son situaciones de derecho penal. Entonces, Nat, ¿tú cómo entiendes, ¿no?, lo que es este derecho de la inviolabilidad del domicilio? ¿Qué te imaginas que es? Mira, cuando nos pusimos a investigar un poco sobre este derecho de la inviolabilidad de domicilio, ¿no?, podemos ver que sí hay autoridades que nos protegen, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿no?, hemos, a lo mejor, se nos ha olvidado pagar una tarjeta, ¿no?, que casi siempre pasa, te olvidas de pagar la tarjeta o por alguna situación no la puedes pagar, te acabaste antes la quincena, no sé, ¿no?, y ya te están llamando, te están buscando, ¿no?, bufetes de cobranza, ¿no?, y están ahí atrás de ti, haciendo, como infringiendo algún miedo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿no? ¿Quién sí puede entrar a tu casa? ¿Quién no puede entrar a tu casa? Si entran a tu casa, ¿cómo le hacen para entrar a tu casa? ¿No? Es un tema bastante importante, interesante. Y bueno, qué bueno que lo vamos a tocar el día de hoy aquí con nuestros amigos, ¿no?, en el programa de Conoce Tus Derechos, para que también los padres de familia estén pendientes, los maestros y, bueno, hasta los mismos chavos, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, Nat, como lo dijiste, ¿por qué? Porque consideramos, ¿no?, yo creo que todos, ¿no?, los que estamos aquí y los que nos están viendo, al domicilio, a nuestra casa, como uno de los lugares más seguros, ¿no? Yo creo que siempre cuando estamos fuera de casa, pues siempre está uno preocupado, ya no sabe qué va a pasar o qué contingencias vaya a haber, o ahora pues también que ha estado temblando mucho, pues bueno, pues todos quisiéramos estar resguardados en nuestras casas, ¿no? Exacto. Entonces, pues ese es el lugar, digamos, más seguro. Ahora, ¿no?, no solamente tenemos otros derechos humanos, ¿no?, como los que hemos estado platicando aquí, sino es muy importante conocer este derecho humano a la inviolabilidad del domicilio, de nuestra casa, de nuestras propiedades, de lo que tenemos ahí, mucho o poco lo que tengamos, esta situación de poder tener esta privacidad de nuestras casas, ¿no? Entonces, Nat, ¿qué te parece si vamos, ¿no?, a conocer qué entendemos, ¿no?, qué nos dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos por inviolabilidad del domicilio? Ok, ¿nos ayudan con la primera diapositiva, por favor? Bueno, ahí viene qué es la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Y bueno, les leo un poco. Dice que, vemos ahí el artículo, ¿no?, en el que nos basamos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dice: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Entonces, Roger, yo creo que está en un lenguaje demasiado jurídico, ¿no? Entonces, no sé si nos quieras decir qué sí, qué no es, ¿no?, a lo mejor un poco esta inviolabilidad del domicilio. Bueno, pues sí, como ya lo mencionaste, ¿no?, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos maneja, ¿no?, nos da este fundamento de este derecho humano, al igual que otros pactos internacionales y los tratados internacionales, porque, bueno, pues dicen, bueno, vamos a cuidar la integridad, la seguridad de las personas. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esto? Que, bueno,
Sí, efectivamente, las personas no pueden ser molestadas, ¿no? en su domicilio, posesiones. Hemos escuchado también mucho en estas noticias de bueno, que entran que la policía, que entran que a revisar, que ya tienen una orden de cateo, esto, el otro. Bueno, pues vamos a conocer realmente qué sí se puede o qué no. Vamos ahorita en el ámbito del derecho penal, ¿no? Uh-huh. El poder decir, bueno, pues una persona, ¿no? que haya hecho varios delitos, ¿no? Uno, dos, tres delitos graves que tenga, ¿no? que esté resguardada o escondida en su casa, bueno, pues ya se está persiguiendo, ¿no? un delito, ya se está persiguiendo lo que es la comisión de un delito, y bueno, pues ya hay una investigación. Sí. ¿No? En la Procuraduría, ¿no? ya hay una investigación, ya lo están investigando, ya saben que sí es probable responsable de este delito. Bueno, pues entonces sí, la autoridad, ¿no? encargada de la seguridad, ¿no? policía, militar y todo eso, entonces con una orden de un juez, pues sí pueden ir a registrar la casa, sí pueden irlo a detener, sí pueden, es más, hasta como se ve en las películas, ¿no? romper la puerta y entrar en un operativo y todo eso, como también lo hemos visto en las películas, ¿no? pero porque ya se sabe que es un presunto responsable de la comisión de un delito. Sí, ¿no? ahorita más adelante nos vamos a ver cómo sí pueden entrar a tu casa. Okay. ¿No? Entonces yo creo que retomando un poco el ejemplo que poníamos, ¿no? al principio, ¿no? estos que se te olvida pagar la tarjeta, que a lo mejor sacaste un crédito en estas tiendas, ¿no? Muy famosas y por cierta circunstancia a lo mejor no te atrasas, ¿no? un mes, dos meses, ¿no? ¿Pueden ir a lo mejor o no pueden ir a entrar a tu casa, ir a ver qué onda, ¿no? con estas cuestiones de cobranza que vemos a lo mejor? Es muy bueno tu comentario, Nat, porque precisamente esa es la idea, ¿no? Esa es la base de este programa, porque pues ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué, no? Nos hablan así, ¿no? De que entran y que si yo soy responsable de un delito, esto, lo otro, digo, porque pues cuidado con eso, ¿no? Porque otra de las circunstancias que ha estado pasando últimamente, ya está regulado, pero ha estado pasando, es esta molestia, ¿no? Es esta molestia uh-huh. Por estas cuestiones de despachos de cobranza. No sé, Nat, si a nuestros televidentes o a ti les parece familiar lo que es estos comentarios, como recibí malos tratos, me llegaron cartas diciendo que me iban a embargar, ¿no? También llamadas telefónicas y hasta visitas a mi casa, y todo por el cobro de una tarjeta que nunca tuve. O si se les hace familiar esta expresión, que también es de una persona que se quejó, he cambiado hasta 3 veces mi número de teléfono y me siguen llamando y hasta me agreden verbalmente. Otra persona que dice, han sido groseros conmigo y con mi familia, ya realicé el pago de una tarjeta, pero insisten en que sigo debiendo. ¿Le suena conocido? ¿Le suena por ahí todas estas frases? Me han llamado en la madrugada y lo que no solo me parece una falta de respeto, también nos asusta porque creemos que puede tratarse de una emergencia, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante tratar de este tema? Porque es involucrada toda la familia, ¿no? No solamente la persona deudora o la que es presunta deudora, uh-huh. sino toda la familia, ¿no? Imagínate, o sea, contestar, sí. ¿no? Los hijos, ¿no? Los chavos que están ahí viéndonos, contestar el teléfono y decir, oye, es que tu mamá, tu papá debe tal, esto, el otro, y si no paga, pues los vamos a embargar. Pues, ¿qué sentimiento, qué angustia deja, ¿no? Exactamente. O sea, ni te puedes concentrar, ni puedes hacer nada. Entonces, por eso es importante conocer de este tema y los derechos que tenemos. Exactamente. Entonces, ¿te parece si vamos con la segunda diapositiva? Ahí vamos a ver cuándo sí es cuando pueden entrar, ¿no? a tu domicilio, a lo mejor que ya hay una orden, a lo mejor por escrita por alguna autoridad. Okay. Y dice, ¿qué justifica que sí puedan ingresar a tu domicilio? Bueno, la Constitución también permite la entrada o registro del domicilio ajeno cuando, mediante el consentimiento del titular, ¿no? una resolución judicial que lo autorice o en su caso en el flagrante delito. Okay. Solo por esos motivos, ¿no? sí puede haber como una revisión, ¿no? del domicilio. Bueno, también invitamos a todos nuestros a las personas que nos están viendo, ¿no? tanto en Facebook Live como aquí en DGEST en el programa Conoce Tus Derechos, que si llegaran a tener algún problema, ¿no? de ese tipo, a lo mejor puedan acercarse con nosotros, que puedan tener alguna orientación jurídica, ¿no? si así lo necesitaran. Ok, Nat, entonces recordando, el tema del programa es inviolabilidad del domicilio y lo que estamos ahorita platicando es respecto a estas malas prácticas de cobranza, ¿no? de despachos
que están cobrando, ¿no? alguna deuda, ¿no? Entonces, ¿nos puedes repetir nuestros datos de contacto para que nos puedan preguntar o asesorar respecto a este tema? Sí, claro, nuestro Facebook es diagonal Comisión Mexicana de DH, nuestro Twitter es @comexdh y bueno, estamos también en los teléfonos en el 5687-5450 y en el 5687-5809. Ahí estamos a sus órdenes y súper complacidos de poder atenderlos. Bueno, Nat, entonces, ¿qué pasa si te encuentras en esta situación todavía actualmente, ¿no? ¿Qué pasa si, qué es lo que tienes que hacer, a dónde tienes que acudir? Pues efectivamente la primera recomendación de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos es pues tener también cuidado y más después de estos meses, enero y febrero, ¿no? Lo que es la cuestión de la cuesta de enero, ¿no? O sea, esta situación de que los pagos, de que no alcanza, de que sube la gasolina, sube el gas, sube todas las cosas. Entonces, primero, cuidado con los créditos, ¿no? Yo creo que esa es la primera recomendación. Algo importante que decían es que la cuesta de enero ya no solo dura hasta enero, ¿no? Se iba hasta febrero, hasta mediados de marzo, ¿no? Te ibas terminando a lo mejor, ¿no? De hacer los pagos, las deudas que tuviste todo diciembre, ¿no? Que si te fuiste de vacaciones, que si diste miles de regalos, que si gastaste... Y precisamente eso, ¿no? De las vacaciones, porque también se viene la Semana Santa, entonces cuidado también, ¿eh? O sea, si no estamos en esa situación, pero ya se viene la Semana Santa y queremos ir de vacaciones, pues no endeudarnos, ¿no? Porque esta información no es para justificar, ni mucho menos, es para estar, ¿no? Cuidando, encubriendo deudores, sino es precisamente para que también no puedan ustedes, ciudadano, ¿no? Que nos está escuchando, conocer sus derechos, ¿no? Sí, porque saber qué tiene que hacer, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Efectivamente, entonces, bueno, la institución encargada, ¿no? De poder ver, digamos, todas estas malas prácticas de cobranza, es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, ¿no? Entonces, ya primero tenemos que pensar es en las siglas, la CONDUCEF, ¿no? La CONDUCEF. Es la CONDUCEF. Ok. Estas, lo que son sus oficinas está ahí en Insurgente Sur. Entonces, bueno, ya para ubicarnos, la CONDUCEF. Y déjame te comparto también estas cifras de la CONDUCEF. En el año del 2014 nos dice que, bueno, que hubieron 13,459 quejas, 13,459, por gestión de cobranza indebida. De estas, el 65% fueron dirigidas a personas que no son deudores. ¿Cuántas? 65%. O sea, muchísimo. O sea, ¿no te ha pasado así como de, oye, estamos, por favor me comunica con Natalia Olivares? Y dices, bueno, esa no soy yo, ¿no? O sea, y te están cobrando y es que tienes esta deuda, tienes esta cuestión, ¿no? Exacto. No son deudores el 65%. El 18% fue por cobranzas con maltrato y ofensas. Sí, ¿no? Que ya también sabemos que las personas que se dedican a llamar, ¿no? Que digamos que trabajan en estos buffets o en estos call centers, ¿no? Son súper groseras, incisivas y reiterativas, ¿no? En estos problemas que a lo mejor no hemos pagado la tarjeta o bueno. Y en donde te toque, ¿no? O sea, si te toca manejando, si te toca o si contestas en el trabajo, ¿no? Ya te quitan tu paz, ya estás todo nervioso, ya estás sabiendo a ver si van a ir a tu casa o no. Entonces, bueno, ya te quitan la tranquilidad. Y bueno, ya nada más por último, ¿no? El 12.7% a personas que ya habían pagado el crédito, ¿no? Uh-huh. O sea, todavía esta cobranza, eso porque no tienen actualizadas sus bases de datos. Y menos del 1% a usuarios que aparecen como obligados solidarios. Es decir, los que sí tienen una deuda, ¿no? Si te fijas, estas cifras son realmente muy preocupantes porque el 65% de que no deben nada... De estos 13,000 a lo mejor, ¿no? Es muchísimo. Te hablo de cifras del 2014, ¿por qué? Porque desde el 2015 ya se creó lo que es esta figura, ¿no? De Redeco, ¿no? Okay. Que es el registro de despachos o de estos lugares de cobranza, ¿no? Entonces ya se empezó a regular todo eso y es más, también te comparto lo que dijo la segunda sala, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que el domicilio, ¿no? El domicilio es esta inviolabilidad del domicilio es una extensión, ¿no? De todas las posesiones o de todas las libertades de una persona, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, no solamente tiene que ver con el derecho penal, sino también con estas cuestiones de cobranzas indebidas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabemos, ¿no? CONDUCEF, ¿no? Por si pasan estas cuestiones, y lo que es del Redeco.
Nat, ¿nos pudieras compartir, ¿no?, qué es el REDECO, por favor? Sí, mira, el REDECO es el Registro de Despachos de Cobranza, ¿no? Okay. Es justo, yo me imagino, ¿no?, que ahí es donde están todos estos despachos de cobranza, están como notificados o están inscritos, ¿no?, en el REDECO, que funciona para, no sé cuál sea como la misión del REDECO, no sé si nos lo pudieras comentar, Roger. Bueno, pues precisamente sí, efectivamente son estos despachos de, ¿no?, de cobranza, que tienen que cumplir con ciertos requisitos para ya ahora sí operar, ¿no?, frecuente, digamos, todas esas cuestiones, ¿no? ¿Qué deben de hacer? Bueno, pues tener un nombre, denominación o razón social del despacho de cobranza y de la persona encargada de realizar dicha actividad. La entidad... Esto significa que ya no cualquiera puede hablar y cobrarte. Correcto. Y aparte también, porque lo que no deben de hacer es que no tienen que tener un nombre parecido al de otra institución. Okay. ¿Qué se me ocurre, ¿no? Despacho de cobranza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? O despacho de cobranza de derechos humanos. Okay. ¿Por qué? Porque te confunden y dicen, ah, bueno, pues entonces esta es una institución buena, ¿no? Y nada más te andan hostigando. Que otra de las cuestiones que tienen que cumplir estos despachos es tener domicilio, número telefónico y nombre de las personas responsables de la cobranza, para que sepas también con quién te estás comunicando. La entidad financiera que otorgó el crédito y contrato u operación motivo de la deuda en el que vas a sus cobranzas, monto del adeudo y fecha del cálculo, condiciones para liquidar el adeudo, domicilio, correo y número telefónico de la unidad administrativa de la entidad financiera que recibirá las quejas de las malas prácticas. Ellos mismos también tienen que darte o proporcionarte esta información para que, si en dado caso de que sea errónea, tú puedas también dirigirte a poner estas quejas. Y ya nada más por último, tienen que los que o los pagos podrán ser realizados a la entidad financiera que otorgó el crédito, préstamo o financiamiento. ¿Te suena conocido esto de si usted ahorita mismo en lo que yo cuelgo me puede hacer la transacción? Un primer pago, el ¿no? El pago del 50% de su deuda, ya queda todo pagado. ¿Te sí. suena conocido sí, eso? Sí, es conocido. Bueno, sí, claro, pues entonces, sí. No, efectivamente no tienes tú la seguridad de que ya estés pagando tu crédito si no lo haces a la entidad financiera que te lo prestó, ¿no? Entonces, bueno, pues estos datos son importantes para que los puedas tomar en cuenta. Y ya nada más déjame te pueda compartir esta estadística, Nat, de la cuestión de cuáles son las instituciones financieras que fueron más reiterativamente de quejas, ¿no? Que tenían más quejas de la banca múltiple. Banamex encabezó la lista con reclamaciones, con 3,833 reclamaciones en 2014. La segunda fue BBV Bancomer, con 2,358. Y por último, Santander, con 1,396. ¿No? Entonces, bueno, también ojo por ahí, si ustedes están en esta situación con estos bancos, que puedan revisar su situación financiera. ¿Por qué? Porque si bien, ¿no?, un crédito te puede ayudar para salir de una situación económica difícil, ¿no?, pero tienes tú la obligación de pagarlo. Exactamente. ¿No? Por eso es que también es muy importante que en su programa Conoce Tus Derechos, siempre hablamos de derechos y obligaciones. Y obligaciones. ¿No? Nat, ¿qué te pareció esta información? Sí, mira, creo que es muy importante, pero me gustaría retomar un poco la cuestión de cuándo sí pueden entrar, quién sí puede entrar, cómo van a entrar, ¿no?, a lo mejor a nuestro domicilio si así lo llegaran a necesitar. Y bueno, primero es que el representante gubernamental quisiera realizar un cateo, ¿no? Primero necesita recibir una autorización explícita por parte de la autoridad competente, ¿no? En segundo lugar, ¿no?, debe de estar el nombre de manera clara, ¿no?, de las personas que van a inspeccionar, pues, el domicilio, ¿no?, los objetos propios claros del cateo y los servidores públicos autorizados que van a entrar, ¿no? Okay. Y por último, ¿no?, también los servidores públicos tienen la obligación de levantar un acta en la que deberán poner cuáles fueron los fines, ¿no?, a quiénes fueron las personas que sufrieron el cateo y, bueno, si hubieron testigos, ¿no?, para este fin. ¿Cómo ves, Roger? Pues sí, efectivamente tienen que ser personas debidamente no identificadas y con esta orden, porque, bueno,
cuidado también con esa situación, ¿no? De a quién le abren en su casa. Ha habido casos, ¿no? Ahí que llegan a la comisión, en donde, bueno, pues personas identificadas con gafetes falsos de Telmex, ¿no? Del teléfono, de la luz, ¿no? Y que llegan, entran y ya asaltan la casa, y entonces pues sí, pueden hacerles también hasta daño a las personas. Pues hay que también tener estos elementos, ¿no? Conscientes para cuidarnos, ¿no? Sí, justo creo que es muy importante, porque bueno, así en la Ciudad de México ya literal ya no sabemos cómo a los ciudadanos, ¿no? De qué manera nos va a atacar la delincuencia. Y sí, puede ser que sea, ¿no? Es más bien un modus operandi, ¿no? Traigo una orden de aprehensión, ¿no? Ábreme la casa. Entonces hay que ser muy cuidadosos, muy pertinentes, ¿no? A quién dejamos entrar, para qué los dejamos entrar. Y bueno, deben de ser autoridades y deben de tener un documento, ¿no? Que así lo avale. Estamos en su programa Conoce Tus Derechos. Quisiéramos conocer si a ustedes les ha pasado algo así, o a los chavos que nos están viendo, si también han vivido alguna situación así con en su familia, ¿no? Que nos lo puedan también compartir, platicar. Exactamente. Y si, bueno, pues tienen también algún problema, pues estamos también a sus órdenes para poderlos asesorar. Y bueno, pues todos estos contenidos, Nat, ¿no? Te recuerdo que los pueden volver a ver, los pueden volver a descargar en una nueva página de Facebook que nuestros amigos de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas han creado, ¿no? Entonces, esa nos las puedes compartir, Nat, por favor. Sí, claro, para que le den like, para que vean, ¿no? Todos estos programas, los comentarios, las fotografías. Nuevo Facebook, para que le den like, es The Gest Educativa. Entonces, seguro ahí estaremos nosotros también dándoles like. Nos comentaban que apenas tenía pocos días, ¿no? Que la acababan de hacer, ¿no? Porque la otra sufrió algunos daños. Entonces, bueno, por ahí ya va a tener nuestros likes. Bueno, esperamos que los suyos también. Les repito, es de Gest Educativa. Bueno, y entonces también ahí esperamos sus comentarios, ¿no? Vamos a ver qué les pareció este programa, para que también nos puedan realizar ahí sus dudas, comentarios, o que podamos también ahondar esta información. Exactamente. Ahí estamos también a sus órdenes, y en las redes sociales también de la comisión. De la comisión. ¿No? Nat, ¿qué es lo que tenemos para los próximos días de la comisión? Tenemos en próximos días eventos. Vamos a tener una reunión con uno de los candidatos a gobernadores aquí de la Ciudad de México, donde nos va a dar su agenda, qué trae él en materia de derechos humanos, qué va a hacer. Entonces, para que estén pendientes de esa información, es una reunión que vamos a tener mañana, y seguro se los vamos a estar compartiendo, ¿no? A lo mejor. Y efectivamente esto es importante, porque en el marco de las acciones de observación electoral hay que participar todos, hay que estar pendientes, hay que tener la lupa bien, bien limpia y bien pulidita, para que podamos en este proceso electoral estar bien enterados de las propuestas y todo eso, que es muy importante, porque esos son los próximos designios de los próximos 6 años, ¿no? Entonces, en materia de observación electoral vamos a tener, ¿no? Ese evento, ¿no? También tenemos cercano lo que es nuestro aniversario, ¿no? El 30 aniversario. ¿Qué nos puedes platicar? Sí, mira, va a ser un evento, ¿no? Que lo vamos a hacer en grande. No cualquiera llega, digamos, ¿no? Al tercer piso, ¿no? Ah, y una asociación, ¿no? Como la comisión que tanto queremos, pues ya llega en próximos días, por ahí del 16 de marzo, ¿no? Correcto. Va a ser la pachanga. Así es, ¿no? Entonces, ahora bueno, sí que seguro van a estar también cordialmente invitados. Va a haber un panel y se van a entregar varios reconocimientos, ¿no? Reconocimientos que les pusieron Ramón Sánchez Medal, que fue el fundador de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, se les va a dar ahí a varios, a varias personalidades que han defendido los derechos humanos. Les vamos a otorgar esta medalla, y bueno, seguro tendremos invitados de las escuelas secundarias técnicas y también de aquí, de DGSTV. Perfecto, pues entonces ya les vuelvo otra vez a repetir, ¿no? Que nos dejen sus comentarios, que nos dejen también si tienen este interés de acudir a nuestro 30 aniversario, ¿no? Este festejo, para que los podamos hacer llegar su invitación. Pues claro que sí, ¿no? Tenerlos ahí, porque bueno, cada lunes estamos compartiendo toda esta valiosa información en materia de derechos humanos, ¿no? Sí, ¿te parece, sí, Roger? Sí, bueno, ya dimos algunos de los anuncios. Vamos concluyendo. Así ¿qué es? Coméntanos a grandes rasgos. ¿Quién sí, quién no puede entrar a nuestra casa? ¿Qué necesitan? Si estamos siendo víctimas de que nos estén llamando, de que debemos 500 mil o más dinero, ¿con quién podemos acudir?
¿qué es lo que tenemos que hacer? A grandes rasgos, una breve conclusión a lo mejor. Así es, ma. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Como dice el artículo 16 de la Constitución, que nadie puede violar lo que es tu domicilio, entrar a tu casa sin ningún permiso ni nada, tiene que traer una orden de un juez, uh-huh. ¿no? Totalmente, ya sea judicial o de alguna autoridad administrativa. Debe de estar correctamente identificado, ¿no? Y que tú te puedas también cerciorar desde la ventana o desde donde tú puedas abrirles, que estén bien identificados, ¿no? La segunda, no solamente es en materia penal o de la comisión de un delito, sino también en estas cuestiones de cobranza indebida, ¿no? Exacto. Entonces, la institución que puede también ayudarlos o a presentar una queja con algún cobrador también que está ahí pasándose un poco de listo, ¿no? Es la CONDUCEF. Que está siendo, ¿no?, muy reiterativo, digamos, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces, pues esta cuestión. Tercera es, la recomendación es cuidar sus finanzas personales y familiares, ¿no? Por favor, creo que esa es una recomendación también que hacemos desde aquí, uh-huh. desde la comisión, que ustedes, chavos, ¿no?, de las escuelas secundarias técnicas puedan también ayudar a contribuir a ese cuidado de las finanzas familiares, exacto. ¿no?, para que sus papás ni sus mamás no sean tan exigidos por ustedes y se anden endrogando, ¿no? En el dado caso que hayan pedido un crédito, ¿no?, puedan también saber estos derechos, ¿no?, puedan también ustedes saberse qué es lo que, a sus posibilidades, qué es lo que sí pueden pagar, qué es lo que pueden no, cómo les pueden cobrar, y por favor también exacto. no se anden atrasando para que no estén en esta situación. Exacto. ¿No? Aquí comentabas, ¿no?, la cuestión que siempre decimos, bueno, sí, tenemos estos derechos, ¿no?, pero bueno, también las obligaciones que tenemos y saber a lo que nos estamos comprometiendo, ¿no?, cuando tenemos ese derecho, muy derechos importante. Y obligaciones, ¿no? Exactamente. Siempre hay que tener eso en cuenta, derechos y obligaciones. Y Nat, bueno, pues sí, desafortunadamente se nos va, ¿no?, se nos va terminando el tiempo, siempre es un gusto, se va volando, ¿eh? O sea, se va rapidísimo el tiempo. Entonces, bueno, pues Nat, te agradezco, no sé si tengas algún otro comentario final. No, bueno, seguro en próximos programas ya van a estar aquí con nosotros padres de familia, docentes y también chavos, vamos a tenerlos aquí, entonces nos da mucho gusto, ¿no?, poder ampliar un poco pues nuestra comunicación, ¿no?, tener comunicación ahí que va y viene, ¿no?, por así decirlo. Y bueno, recuerden que estamos en Twitter, en Facebook y bueno, nuestros teléfonos para lo que necesiten, estamos a sus órdenes. Pues sí, efectivamente vamos a tener el tema del derecho a la familia, ¿no?, la próxima semana con papás invitados. Entonces, bueno, pues no, recuerden que el próximo domingo, ¿no?, es este domingo sí. de celebrando el Día Internacional de la Familia. Entonces, pásensela también muy bien y el próximo lunes platicamos de este tema, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues desafortunadamente sí, el tiempo se acaba. Yo no quiero dejar, como todos los programas, dejar de agradecer a todo el equipo que hace posible, ¿no?, este programa, aquí en la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, ¿no?, a todo el equipo también de la comisión, y bueno, pues reiterarles, ¿no?, el nuevo Facebook, ¿no?, de lo que son la dirección es de GEDS Educativa, ¿no?, ahí los esperamos, pónganle like, síganlo por favor, sigan nuestros contenidos y toda la programación de GEDS TV, porque de GEDS TV aprendiendo. Y bueno, pues también muchísimas gracias, ¿no?, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, a quien le mandamos un saludo. Gran saludo. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Adiós.